Café OVNI Paranormal, y en esta ocasión les hablaré sobre un ovni que ha aparecido en Japón y ha dejado a su alrededor todo un haz de luz y llamó bastante la atención, obviamente, quienes lo observaron. OVNI crea un enorme anillo de luz a su alrededor y es captado en Japón, como les decía. Por segunda vez en semana surge un nuevo avistamiento en Japón que fue documentado en video. Un objeto volador no identificado, OVNI, fue captado justo en el momento en el que forma un enorme anillo de luz a su alrededor, mientras mantiene su vuelo sobre el cielo de Japón. El impactante momento fue documentado en video y compartido en las redes sociales, donde ha causado sensación. El avistamiento OVNI fue captado en Tokio, donde hace algunas semanas también se presentó un fenómeno parecido, en donde se ve a un misterioso objeto volador mientras persigue a un avión comercial de pasajeros. Ambos avistamientos fueron compartidos y analizados por el teórico de la conspiración Scott C. Warren, quien asegura que Japón presenta encuentros con naves extraterrestres muy a menudo, pero sobre todo cerca del monte Fuji y del reactor nuclear de Fukushima. Tales ovnis se han visto con frecuencia en Japón, pero con mayor frecuencia cerca del monte Fuji, cerca del reactor nuclear de Fukushima. Entonces, los extraterrestres tienen un interés extremo en Japón. El ovni desaparece tras dejar un anillo de luz. En el clip, de casi 3 minutos de duración, se ve cuando el ovni es grabado desde tierra y al ser localizado, la cámara que capta el momento hace un zoom extremo con el que logra capturar el contorno ovalado de la nave no identificada que se mantiene a flote en el cielo. Justo cuando el ovni es captado de cerca, de pronto se ve como un destello de luz en forma de anillo, sale de la nave y se extiende a lo largo hasta desaparecer. Tras hacer ese fenómeno, de pronto el ovni desaparece del sitio, tal como lo escribió Waring. El impactante video fue documentado el pasado 1 de abril de este año desde las calles de Tokio, Japón, y se suma a otros avistamientos donde solamente se han visto y no se ha tenido contacto con seres extraterrestres, situación que se ha presentado en militares de Estados Unidos, quienes han salido heridos desde quemaduras hasta lesiones cerebrales y la misma muerte, según reportó Daily Star. Así que, bueno, qué interesante este objeto que crea ese anillo de luz alrededor, precisamente, y que obviamente llama bastante la atención y que en pocos días no fue el único avistamiento, sino que hubo otro, y siempre cerca de las centrales o reactores nucleares, ¿no? ¿Nos están diciendo algo? Parece obviamente que sí. Así que estaremos bien atentos a lo que sigue ocurriendo a nivel mundial con el tema OVNI, extraterrestre y paranormal. Espero que estén muy bien disfrutando el día. Muchísimas gracias a quien está en el canal y será hasta el próximo video. Adiós.